Janet Guerrero, alcaldesa de Catamayo, es miembro del Comité Ejecutivo de la Regional 7 del AME a nivel nacional. Gracias a su gestión, en Catamayo se inauguró la primera oficina del AME, de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, que prestará el servicio técnico a 25 municipios que comprenden la provincia de Loja y Zamora. El alcalde del Cantón Yaguachi, el licenciado Daniel Avecilla Arias, presidente del Comité Ejecutivo del AME, expresó lo siguiente. Muchísimas gracias por el recibimiento y para nosotros es un gusto poder sesionar acá y tomar decisiones en lo que tiene que ver el municipalismo. Ustedes han visto una sesión muy dinámica, participativa. Estamos cambiando los esquemas. La asociación solamente antes sesionaba en Quito. Ahora estamos yendo hasta el último rincón de la patria, dándole el apoyo a los compañeros alcaldes. Esa es nuestra razón de ser. Estamos abriendo una oficina técnica. Para nosotros es nuestra razón de ser poder ayudar a los municipios y así lo estamos haciendo. No solamente en las grandes ciudades, sino en sectores estratégicos, sea el sitio que sea. Esta vez toca acá en el Cantón Catamayo, donde tienen una alcaldesa muy dinámica que ha gestionado, ha solicitado y hemos accedido a aquello porque consideramos que es un lugar estratégico. Importante porque hemos aprobado el avance de lo que es la conformación de la escuela política de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Herramientas para capacitar a los compañeros no solamente en la parte técnica administrativa, sino también en la parte política. Somos productos de un ejercicio democrático político y no hay en el país este tipo de formación y nosotros estamos siendo los pioneros. También la ejecución de un proyecto, la elaboración de la plataforma tecnológica que va a ser una herramienta también a nivel nacional para los compañeros alcaldes. Bueno, compañeros, los cambios se están dando. Hemos firmado ya más de 4 convenios, uno a nivel internacional con la Unión Europea, precisamente para dar esa asistencia, la capacitación y la intervención también de los municipios. Hemos ya abierto una oficina en Santo Domingo en apenas 3 meses, 2 meses que hemos asumido este cargo. Esta es la segunda. La alcaldesa del Cantón Catamayo, Janet Guerrero, les agradeció y les dio la bienvenida. Dar la cordial bienvenida a cada uno de ustedes a este su cantón, a este Catamayo. Es para mí un honor tener la presencia del Comité Ejecutivo de AME a nivel nacional, porque de esta manera se demuestra que los cantones pequeños estamos tomados en cuenta, de que no solamente las ciudades grandes, como bien lo manifestaba compañero Daniel, para nosotros es un gusto recibirlos. A la vez quiero agradecer al Comité Ejecutivo, a todos sus miembros, por haber tomado en cuenta la provincia de Loja, representada en el Cantón Catamayo, para que se haga la apertura de esta oficina técnica que servirá, compañeros y compañeras alcaldesas y vicealcaldesas. A todos los 21 cantones de la provincia de Loja y Zamora Chinchipe. Se ha buscado los mejores perfiles en cuanto a los técnicos profesionales en proyectos, en ingeniería, en sistemas para avanzar en la tecnología que ahora nos exige estos cambios revolucionarios que tenemos gracias al apoyo del presidente de la República, Rafael Correa. Estas oficinas que están funcionando en el Centro de Desarrollo Comunitario, junto al Faro del Saber Ciudadano, que prestarán la asistencia técnica junto a 2 técnicos y un vehículo que están al servicio de estos 21 cantones que fueron beneficiados por el AME, por un municipio humanista y progresista, Administración 2014-2019.